Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Juremos con gloria vivir. Bueno, y la importancia de hablar sobre la soberanía y las soberanías, como venimos haciendo en este micro todas las semanas, y bueno, hemos abordado diferentes facetas, desde las más conocidas, las más obvias, hasta otras que son un poco menos exploradas. Hoy tenemos el lujo de hablar de la soberanía sobre nuestros cuerpos, un reclamo caro del feminismo, con una de las adalides de esta lucha en la Argentina. Es Dora Barrancos, investigadora, socióloga, historiadora feminista argentina y formó parte del directorio del CONICET, hoy es asesora presidencial. Y te agradecemos muchísimo, Dora, por compartir este espacio. Y queríamos tus reflexiones sobre por qué el feminismo habla de soberanía sobre nuestros cuerpos, qué es esta autodeterminación sobre nuestros cuerpos en el siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la comunicación. Es absolutamente imprescindible saber que la soberanía es vertebral a la condición humana, ¿eh? Es de vertebralidad, es decir, es imprescindible de la condición humana. La condición humana, evidentemente, tiene una cierta cesura, hay una cierta caducidad de su empeño como especie, cuando efectivamente acepta la servidumbre voluntaria o acepta efectivamente como voluntad, sino que está sometido a la esclavitud. La soberanía implica renunciar, abdicar, salirse de cualquier cauce de subordinación, de cualquier cauce que, maximizando la cuestión, implica esclavitud. Es decir, el empeño fundamental de las mujeres ha sido emancipatorio, pero evidentemente el registro acerca de la absoluta soberanía del cuerpo es un registro relativamente reciente. Debe decirse que el feminismo siempre ha pensado en términos emancipatorios de la condición femenina, pero la mirada puesta acerca de la soberanía corporal es relativamente reciente. ¿Y ¿De qué época las mujeres empiezan a hablar de la soberanía o empiezan a, no sé si a teorizar sobre la soberanía, sobre los cuerpos, pero en la práctica a apropiarse de sí mismas? Yo diría, de alguna manera, cuando pudo salirse del cauce, las primeras feministas eran muy maternalistas, ¿no? Entonces, había como una condición inexorable también de aceptar el maternaje, etc. Ahí significaba que hay una disposición del cuerpo que todavía tenía elementos patriarcales, ¿no? La vocación de procrear. Es un cuerpo que está condicionado, en todo caso, para la procreación. Entonces, una puede decir que es una lenta evolución del siglo XX, pero sobre todo de mediados del siglo XX, donde hay teorización acerca de esto. Una completa abdicación de cualquier mandato de sujetamiento del cuerpo procreativo, del cuerpo como, sobre todo, como destino heterosexista también. Entonces, yo diría que hay aquí un empeño absolutamente novedoso que, desde luego, ha implicado políticas del cuerpo, políticas acerca de garantizar la soberanía de los cuerpos, de garantizar la soberanía integral de las mujeres. Y una podría decir que un paso muy notable, dos pasos notables, han sido desde luego la admisibilidad incontestable de que el cuerpo efectivamente se encamina a su propio deseo, quebrantando el mandato heterosexual tan obligado por el patriarcado. Pero la segunda gran vertiente es justamente
disponer no de la maternidad como un destino, sino de una opción. Y entonces ahí hay, se impone esta cuestión extraordinaria que es la posibilidad de interrumpir aquel embarazo que no es querido, no es querido por la voluntad esencial subjetiva, ¿no? Entonces, ¿Cómo se lleva? O sea, está claro de lo que decís, que la elección o la orientación sexual es una decisión de las mujeres y que la decisión de la maternidad o no es una decisión de las mujeres a partir de esta apropiación, reapropiación soberana de sus cuerpos. Pero ¿cómo se lleva este concepto de soberanía sobre el cuerpo con el debate sobre explotación sexual y o prostitución, mujeres en situación de prostitución o trabajadoras sexuales, que es un tema actualmente no saldado? Bueno, yo voy a decir algo, voy a rectificar algo. Las mujeres no deciden acerca de su sexualidad. Es decir, toman la decisión de ir por lo que el deseo les marca, pero deberíamos saber que no es que elegimos la sexualidad, ¿está claro? Porque ahí habría un error fundamental, no es que lo que sí luego elegimos es hacernos cargo de que esta va a ser la opción. Pero esa opción no está marcada por yo decido ser hetero o decido tal cosa. Eso me gustaría aclararlo. La soberanía está dada por poder seguir sus deseos. Poder seguir el deseo, ahí está. Y en todo caso, sí, tener ya una manifiesta voluntad de que ocurra lo que ocurra, digan lo que digan, este es mi deseo y así lo voy a manifestar. Entonces, esta parte de la cuestión es muy peliaguda. Porque hay todo un debate que efectivamente en la Argentina no se puede saldar debido, yo creo que a los climas muy encrespados que se generan toda vez que debatimos esto. En otros lugares hay una cierta mayor tranquilidad. Una podría decir, en general, los feminismos brasileños, uruguayos, sin ir tan lejos, han hecho un acierto respecto de también la autonomía del cuerpo en relación al ejercicio de la prostitución. Bueno, yo soy una vieja y entrañable, mi cartilla es la cartilla absolutamente abolicionista, ¿no? Entonces, el abolicionismo también a veces se entiende mal. El abolicionismo dice lo que en realidad preconiza la propia Constitución. Haga usted lo que quiera. Pero yo no voy a legislar sobre eso. ¿Está claro? Haga usted lo que desea. Está imposibilitado por el abolicionismo declarar a la prostitución un delito, por ejemplo. Eso es incompatible con el abolicionismo. A veces eso está confundido. ¿Se entiende? A veces se confunde. El abolicionismo dice, haga usted lo que desee, lo que quiera, lo que usted o está forzada a hacer, pero el Estado no se puede meter con usted por el ejercicio de la prostitución. Eso es abolicionismo. Te pregunto, ¿cuál es la actualidad de la reivindicación de la soberanía sobre nuestros propios cuerpos hoy en Argentina? Bueno, yo creo que eso ha calado hondo y ha calado en las nuevas generaciones. La manifestación fundamental que hace hoy un adolescente es yo soy dueña de mi cuerpo. Es maravilloso, ¿no es cierto? Yo soy dueña de mi cuerpo. Entonces, yo creo que eso es una de las fraguas más importantes que hemos conquistado. Es más, la lucha antipatriarcal que se enciende en gente muy joven tiene que ver con esa postulación que es paradigmática. Soy dueña de mi cuerpo. Porque soy dueña de mi cuerpo, no voy a admitir que nadie sea ni vigilante, ni tutor, ni regente. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Dora. Este es el final de nuestra entrevista de hoy y hemos reflexionado con Dora Barranco sobre la soberanía sobre nuestros propios cuerpos. Muchas gracias, Dora. Gracias a vos. Gloria vivir, procuremos con gloria vivir.
proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.